muchas gracias por venir. Hoy no contamos con micrófono porque se ha extraviado, entonces vamos a hacerlo a viva voz, así que hay que prestar un poquito de atención. Y nada, como sabéis, estamos aquí porque es el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ahora vamos a leer el manifiesto reivindicando un poco pues lo que supone este día. Y bueno, luego explicaré un poco más la actividad que hemos hecho este año, ¿vale? Así que cuando... Vale. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Conscientes de que la violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias. El Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, las organizaciones y los centros educativos del municipio nos unimos para reafirmar nuestro compromiso en la lucha por el fin de la violencia machista. La erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que corresponde a toda la sociedad como parte de un esfuerzo colectivo para transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad. Invisible de los ayudaremos a la condena de la violencia machista en todas matizaciones en que trabajaremos contra el futuro, ninguna mujer viva con el miedo. Desde el año 2003, en España, más de 1.264 mujeres han sido asesinadas a mano de sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de año, 40 mujeres han sido asesinadas por violencia en este ámbito. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una realidad que se rompe. Hoy vamos a leer sus nombres para recordarlas y que estén en nuestra memoria. Ellas son: Ana, 57 años, de Vélez, Málaga. Fátima, 44 años, de Torrella de Montrí, Girona. Rocío, de 44 años, de Alfa del Pi, Alicante. Leila, de 37, de Olot, Girona. Cándida, de 54 años, de Aldea del Rey, Ciudad Real. Gracia, de 49 años, de Pizarra, Málaga. Andrea, de 25 años, de Palmeira, La Coruña. Tais, de 34 años, de Amposta, Tarragona. Vanessa, 43 años, El Prat de Llobregat, Barcelona. Blanca, 44 años, de Málaga. Bajo las Islas ABF, de 29 años, de Suarregura, Barcelona. Natalia, de 32 años, Barcelona. Rachira, de 51, de Vic, Barcelona. Florica, de 50 años, de Benaguacil, Valencia. Soledad, de 65 años, de Soto del Real, Madrid. De nombre desconocido, 62 años, Villarach, Girona. Amal, de 30 años, Las Pedroñeras, Cuenca. Petra, de 76 años, de Fuengirola, Málaga. Laura, de 20 años, de Zafarraya, Granada. Rosy, de 67 años, de Villena, Alicante. De nombre desconocido, de 50 años, de Antequera, Málaga. Susana, de 48 años, de Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Juliana, de 32 años, de Buñol, Valencia. Sara Abigail, de 29 años, de Carabanchel, Madrid. Trudy, de 76 años, de Salou, Tarragona. Margarita, de 36 años, de Alicante. Manuela, de 30 años, Sabadell, Barcelona. Mercedes, de 33 años, de Arroyo de Cuida, Segovia. Aspa, de 40 años, de La Mojonera, Almería. A la tragedia de los feminicidios debemos sumar las innumerables violencias cotidianas que permanecen muchas veces invisibles y silenciadas. La violencia económica que priva a las mujeres de su independencia. La violencia vicaria, donde los hijos e hijas son utilizados como instrumentos de sufrimiento. La violencia digital, que se manifiesta en amenazas, acoso y chantaje en el entorno virtual. O la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, una de las formas más crueles de esclavitud contemporánea. Tampoco podemos ignorar las formas extremas de violencia que se agravan en contextos de guerra y conflicto armado, donde mujeres y niñas son utilizadas como armas de guerra, sufriendo violaciones, abusos y esclavitud sexual. Crímenes que con demasiada frecuencia quedan impunes. Esas atrocidades nos exigen reforzar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas, exigiendo justicia y reparación,
En un día como hoy recordamos especialmente a las mujeres de Afganistán, a quienes las nuevas leyes del régimen talibán han privado aún más de libertad, recluyéndolas en sus hogares sin acceso a la educación, al trabajo ni a la vida pública. Esta regresión de derechos es un doloroso recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia no puede cesar y que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para asegurar que los derechos de las mujeres no sean socavados ni silenciados en ninguna parte del mundo. Hoy, más que nunca, es nuestra responsabilidad denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer, para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad. Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar, en quienes ejercen la violencia, no o quienes la sufren. Se ha dicho en el manifiesto, las mujeres en estas situaciones son utilizadas como armas de guerra, ¿no? Y pese a ello, las mujeres son las que han liderado principalmente la lucha por la paz, ¿no? En innumerables países. Por ejemplo, en Ruanda, que sufrieron un genocidio especialmente fuerte las mujeres, fueron ellas las que volvieron a crear el gobierno, siendo el gobierno más feminizado de la historia, ¿no? Por poner solo un ejemplo, en las banderas podéis encontrar muchos más. Y bueno, han colaborado los centros educativos, el colegio, el instituto, la escuela de adultos, también las asociaciones que vinieron al taller colectivo que se hizo por parte de la Comisión Ciudadana de Igualdad, donde participó la UDP, Cruz Roja, Pasando Página, Tirius, seguro que me voy a dejar a alguien. Luego también las Residencias de las Suertes, de Luis Amigó. Así que nada, muchísimas gracias por hacer que esto sea una actividad de toda la ciudadanía colectiva y por mostrar que, bueno, pues ante algo tan importante como esto, pues el pueblo está unido, ¿no? Y tenemos un mensaje firme. Así que nada, muchas gracias por participar. Podéis ver un poco las banderas y ahora pondremos un pequeño aperitivo, pues, para poder comer algo. Gracias.